Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Celebramos la Eucaristía del quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Hoy la ofrecemos por eterno descanso, que se celebra el día del primer mes, Juan Andrés de Larco, su primer aniversario, Isabel Carrión, su primer aniversario. Y también por todos los difuntos de la Corporación de María Magdalena, de la Unión, que hoy venís cada sábado a la misa de una agrupación de la cofradía de la Iglesia de Jesús, pues estáis la Junta Directiva y todos los componentes de la agrupación de María Magdalena, los que saludo cordialmente. También con el señor alcalde, los miembros de la Corporación Municipal, el hermano mayor, la mesa de la cofradía. Para participar con fruto, reconozcamos nuestro pecado. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente en tu mismo amor, que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Escribiré sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, conoced al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor. Oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus palabras, palabra de Dios. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito y limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con el espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Siendo escuchado por su pelea filial, y aun siendo hijo, aprendió sufriendo obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que obedecen en autor de la salvación eterna. Palabra de Dios. Estos, acercándose a Felipe de Bethsaida de Galilea, le rogaban:
Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de ser glorificado el Hijo del Hombre. Es verdad, os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada. ¿Qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí lo oyó y decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser tocado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Lo quinto es una preparación inmediata. Estamos en sintonía con lo que celebramos el domingo que viene, es el domingo de Ramos, de una manera, digamos, más intensa que hoy, pero ya nos prepara. Dice que vienen unos griegos, los griegos eran gente culta, y rogaban, se le rogaban, buscan influencia para hablar con el Señor, buscan a Felipe, que tenía un nombre más griego, y dice que rogaban, acercándose, le rogaban: queremos ver a Jesús. Y Felipe va a decírselo a Andrés, y se lo dicen al Señor. El Señor pues podía sentirse halagado, sí, pues, porque sí, porque ya tenía un nombre, ya era famoso, y el Señor va y sale, y dice: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Y dice: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Domingo que viene celebraremos Domingo de Ramos, el éxito humano de Jesús, donde todos le aclaman: bendito el que viene en nombre de Osana, bendito el... Pero este que viene, viene a esto, a ser ese grano de trigo, viene a morir, viene a dar la vida. Y eso es, detrás de la muerte está, no está la muerte, sino que está la vida. Por eso ser cristiano no es un ejercicio de dolorismo. Cuanto más sufras, más cristiano eres. No. El agricultor que echa los granos en la semilla, sabe, no se complace que se van a pudrir, sino sabe que se van a pudrir para tener las espigas. La mujer embarazada, con las complicaciones del embarazo y los dolores y las cosas, sabe que no se complace en eso, sino que lo asume en función de la vida que va a venir, de que va a dar la luz. Pues así, esta vida pascual es la que viene a nosotros. Y la medida que entramos en esta dimensión pascual de morir para resucitar, tenemos la vida, porque solo Cristo ha resucitado. Lo que ha sido el grano de trigo que muriendo, pudriéndose, ha dado la vida, cargando con nuestros pecados, perdonándonos, obedeciendo al Padre. Decía, obedeció, aprendió sufriendo a obedecer. Entrando en la muerte, Cristo ha recibido la muerte y ha abierto el cielo, ha resucitado. Pues cuando nosotros entramos en esa dimensión pascual entre nuestra vida, la cogemos, efectivamente, cuando morimos a nuestro hijo, oímos y nos damos a Dios, aceptando su voluntad, y nos damos al prójimo, sirviendo, perdonando, amando, pues estamos en la vida eterna, tenemos vida en abundancia. Pues esta palabra nos prepara para lo que vamos a celebrar, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, que realmente cabe en nuestro corazón y podamos vivir así, muriendo nuestro yo, para dando la vida, gustar en primicia el cielo que Dios nos tiene prometido, que vamos a celebrar estos días de la Semana Santa. Nos ponemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos.
instituido en los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, de medida de venir a juzgar a los y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre por Jesucristo, su Hijo, autor de salvación eterna, por los que se confiesan cristianos, discípulos y seguidores de Cristo, para que sean como Él, seamos como Él, grano de trigo que cae en la tierra para dar nuestro fruto, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que aún no conocen a Cristo, para que puedan encontrarlo y reconocerlo en todos nosotros que nos llamamos discípulos suyos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y los que sufren, para que puedan descubrir a Cristo en el amor de los creyentes y se sientan fortalecidos en sus pruebas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que estamos aquí reunidos, para que comprendamos que solo el que entrega su vida como servicio e imitación de Cristo la guarda para siempre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nuestros difuntos, particularmente por los que ofrecemos en la misa, Isabel García en el primer mes, Juan Andrés Larios en el primer aniversario, Isabel Carrión en el primer aniversario, y los difuntos de la agrupación de María Magdalena, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios, Padre nuestro, que libraste a Jesús resucitándolo de la muerte, escucha la oración que te presentamos como Él en los días de nuestra vida mortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La misa del domingo, no así en la del sábado, porque a mí se me olvidó decirlo, en la puerta que quiso pues se llevó un sobre como este, que es porque siempre tradicionalmente el día de San José se celebra el día del seminario, que rezamos por todos los seminaristas y los formadores, los seminarios, y se ayuda económicamente a los seminarios de nuestra diócesis. Entonces, da igual, este fin de semana, tanto hoy como mañana, con sobre o sin sobre, todo lo que sale de la bolsa será para la campaña del sol. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por la acción de este sacrificio purifica los cielos, a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana. Por Jesucristo, nuestro Señor, que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Del mismo modo, a la cena dándote gracias de nuevo, pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección del Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Manuel, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Isabel, García, Juan Andrés, Darios, Isabel, Carrión, los difuntos de la agrupación de María Magdalena de la Unión, y de todos los que han muerto en tu misericordia, permítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna. Por Cristo, con Él y en Él.
fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Quedaos sentados un momento, que tengo que dar varios avisos. Bueno, lo primero, los niños salir y coger el dibujo de esta semana, del Evangelio de este domingo. Recordad que la semana que viene, como martes San José, no tenemos ya que ser ni martes ni miércoles. Salir y coger el dibujo. Trajeron esa rosa a la provincia y quedaron pues en
salud estaba mal, estaba muy deteriorada, y me había descubierto la firma de su padre, y bueno, pues, nada, o sea, yo creo que nos llena todo de emoción tener a la Virgen ya aquí, restaurada, quedó preciosa, quedó muy, muy guapa, con la tez reina de ella. Pero si el padre dice, mira, la otra vez que vino parece que lo vimos mal, y es que mi padre la hizo así, con esa tez morena, así que pues, os podéis acercar, ahora después los que miráis, lo único, no tocar, no se puede tocar, porque no, no se debe. De hecho, yo las veces que he ido al centro de restauración, los técnicos están con guantes. La empresa especializada que vino a traerla, no podíamos recogerla nosotros, tenía que ser una empresa especializada, venían con guantes y con todas las medidas de protección, de seguridad. Podéis acercar lo que queráis, verla, ver lo bien que ha quedado, pero no, por favor, no, no la tocamos, ¿vale? Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Señor, bendice a tu pueblo que espera siempre el don de tu misericordia. Y lo que le dé, inspirado por ti, recibir lo que desea de tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, acompañe siempre. Podéis ir en